Él es Mario Eduardo, un niño de 13 años de Pampapira, Perú, quien siendo el mejor jugador de fútbol de su zona, siempre prefiere pasar el tiempo en casa. ¡Déjalo, Pancho! ¡Es un maricón! ¡Por eso no quiere ir! Tú serás maricón, yo no. Por eso trabajo en la chacra con la lampa. Entonces, ¿por qué no vienes? Porque no quiero, pues. ¡Ya váyanse! ¡Maricón! ¡Eres un maricón! A pesar de haber sido molestado, Eduardo decide asistir al partido y así demostrar quién es el mejor. ¡Quítale! ¡Sí! Su hermano Serafín se encuentra muy orgulloso de él, pero lo que él no sabe es que su pequeño hermano menor esconde un gran secreto. ¿Estás jugando, creo? No. Cuidado con hacer mariconadas, ¿ah? ¡Tú eres hombre! A pesar de intentar negar lo evidente, Eduardo solo intenta descubrirse. Pero claramente esto nunca sería aceptado por Serafín y mucho menos por Esteban, su hermano mayor. ¿No te das cuenta, Esteban? ¡Maricón se está volviendo nuestro hermano! No seas tonto y exagerado, pues, Serafín. Si tú jugabas con las muñecas de Estela, ¿y acaso eres maricón? ¡Yo no soy maricón! ¿Qué te pasa? Tanto es el rechazo que sienten que son capaces de afirmar que antes de tener un hermano homosexual, prefieren quitarle la vida. Yo no creo que la gente se vuelva así. ¡Así nacen! Porque si así fuera, yo lo mato, carajo. Poco a poco Eduardo iría descubriendo su verdadera identidad. Mientras tanto, sus hermanos entrarían en negación y sus padres no sumarían mayor importancia, ya que ellos están más preocupados en la chacra y en el futuro del muchacho. Dentro de muy poco tiempo serás todo un hombre. Sí, dentro de 3 o 4 años será él el responsable, quien se encargue de la administración de la hacienda y todos los bienes. Las dudas en Esteban y Serafín ya están sembradas, más aún estas serían confirmadas cuando encontrarían al muchacho usando la camiseta de su hermana. Ah, te jodiste, carajo. ¿Por qué haces eso, carajo? Yo te dije que te voy a enseñar a ser hombre y lo voy a lograr, carajo. Eduardo sería golpeado salvajemente, ya que ellos creen que a golpes podrían evitar la homosexualidad de su hermano. Por todo el trato que ha ido recibiendo, Eduardo se encuentra muy confundido, así que la no aceptación de sus hermanos lo pondrían vulnerable hacia personas que solo intentan aprovecharse. ¿Qué le estás haciendo a mi hijo, carajo? Estamos jugando. ¿Tú crees que soy cojudo, carajo? ¡Lárgate, que te mate, carajo! ¡Lárgate! Los castigos hacia su homosexualidad serían cada vez peores, pero entre tanto rechazo por parte de su familia, él vería en su padre un poco de esperanza. Hijo, cualquier camino que tú tomes, cualquier decisión que tomes, yo te voy a apoyar. El rumor sobre el comportamiento de Eduardo ya se ha divulgado, tanto así que gran cantidad de los vecinos conocen los gustos del muchacho. Esto daría pie a que el cameo de Máximo ofendiera a sus hermanos. ¡Puede ser peligroso y contagioso! ¡No se junten con esa familia! ¡Que son maricones! Matales. ¡Homosexuales! ¡Hay que botarlos de este pueblo, carajo! Después de matarse a golpes en el bar, pasarían a recriminarle todo a Eduardo, a quien culpan de sus problemas e intentan hacerle prometer que tiene que ser hombrecito. Tú eres macho, papá. Tú has nacido hombrecito. Tú tienes que jugar fútbol. La historia volvería a repetirse, ya que en el cuaderno de Mario Eduardo notarían que él ha pasado de identificarse como Mario a María. Así que esto lo conllevaría a otro gran castigo, el cual esta vez sería presenciado por una vecina, quien rápidamente acusaría a sus hermanos. ¡Cállate mejor, oye! ¡Pay, kunan, pañaronco! ¿Ustedes han pegado a Gorducha? ¡Nosotros hemos estado trabajando! ¡Pero mira cómo está! ¡Mira el Gorducha cómo está con sangre! ¡Toda ley está mentirosa! ¡Nosotros con mi hermano estamos todos trabajando! A pesar de todo el maltrato que recibe, Eduardo nunca fue capaz de acusarlos. Tal vez por creer que de verdad el ser diferente era incorrecto. Así que en busca de aceptación, él dejaría Pampapira y se haría un nuevo camino dejando a toda su familia. Todo esto sería presenciado por Serafín y Esteban, quienes ven a su hermano partir y prefieren no detenerlo. Algún día va a volver. Sigue trabajando nomás. Aquí conocemos a la versión adulta de Eduardo, quien a oscuras nos iría contando que nunca fue aceptado en ningún lugar, que a cada pueblo que llegaba sufría de homofobia. Así que después de ser golpeado salvajemente por un grupo de homofóbicos, decidiría viajar a Lima, y fue aquí donde por fin encontró la paz que deseaba. A pesar de todo lo que sufrió, tras 6 años de haber partido, María decide volver a Ayacucho. Soy yo, Mario Eduardo, tu hijo. Eduardo. Hijo. Su padre sabe que ante la nueva apariencia de su hijo podría haber conflicto, así que reúne a toda la familia explicándole que los tiempos han cambiado, que cometieron muchos errores en Pampapira y que no supieron comprender a su hijo, y que esta vez ahora en Huamanga tienen una nueva oportunidad.
¿Qué mierda es esto, papá? ¿Acaso este es mi hermano? ¿Acaso es su hermano de ustedes? ¿Este es nuestro hijo? Serafín y Esteban no son capaces de aceptar a su hermano, así que totalmente descontrolados alejan a su madre y hermana para así quedarse a solas con el joven. Y es aquí donde torturarían a Eduardo de una manera tan desquiciada que claramente no puedo mostrarte. Tras el duro castigo que recibió, su padre se arrepentiría de no haber podido defenderlo, y más aún de no haberlo comprendido cuando era tan solo un muchacho. Yo te quiero, hijo. Estoy muy feliz que hayas vuelto. Como Serafín le arrebató toda su ropa y su peluca, solo le queda una salida. A robar, porque necesitaba comprar una peluca para poder trabajar. Tras conseguir su ropa, se dedicaría a vender su cuerpo. Es aquí donde tres hombres lograrían convencerlo de acompañarlo. Luego de beber, serían solo dos tipos los que aceptarían sus servicios. Pero al descubrir que no le pagarían, sería amenazado y llevado a fuerzas a un descampado. Sería en este preciso momento que los dos tipos presenciarían a una pareja, así que dejarían de lado a Eduardo para intentar abusar de la joven. Pero sería el mismo Eduardo quien les haría frente con un par de piedras. ¿Estás bien? ¡Lárgate! ¡Ya te has fregado! ¡Te conozco! Tras el desafortunado suceso, Eduardo seguiría su camino, pero en la calle solo encontraría rechazo. La gente lo odia sin razón y él no logra comprender por qué lastiman a alguien que simplemente quiere vivir su vida. En estos momentos llegaría la muchacha del campo, quien acusaría a Eduardo de cómplice de los tipos que la violentaron. Y es así como terminaría en prisión. Fue 3 años en la cárcel. Vino un delegado que lo conocí como un buen amigo. Y esa persona me puso un nombre, Yajaira. Al cumplir su condena, nada cambió. Tal como él nos cuenta, los problemas continuaron. La calle era muy dura para una persona como él. Tanto era el odio y la poca comprensión hacia su persona que llegaron a romperle la nariz y cortarle la cara, terminándole por desfigurar el rostro. Gracias, Yajaira. Gracias por tu testimonio. Para terminar con el reportaje, Mariana le pide un último favor, darles la oportunidad de poder grabar una noche de su empleo. Mariana siente mucha desazón por su historia, así que iría en busca de sus familiares, pero solo encontraría un lugar vacío, el cual tiene por dentro una historia llena de dolor e incomprensión. Esa misma noche, al firmar Eduardo en su trabajo, él terminaría siendo golpeado por una pandilla. En el hospital nadie se dignaría a atenderlo. Es así que en busca de ayuda lograrían conseguir a la madre Esperanza, quien les brindaría todo su apoyo y obligaría a los encargados a atender al muchacho. ¿Y el doctor? ¿Dónde se ha metido el doctor? ¿O quiere que lo vaya a sacar yo misma? Sí, madre, buenos días. Buenos días. ¿Por qué no atienden a ese hombre? ¿Porque no tiene dinero? Y es así como terminaría esta historia, con los reporteros despidiéndose de Yajaira y deseándole que pueda dejar esa vida y dedicarse a cualquier otro tipo de trabajo. Y Yajaira dejando claro que si tan solo la sociedad se dignara a darle una sola oportunidad, su vida cambiaría. Y así termina El Pecado. Quería darle mi más grande agradecimiento a Justin Hernández, quien me dejó altamente sorprendido. Mi hermano, muchas gracias por el apoyo y qué bueno que te agraden los resúmenes. Ya veo que te agradan demasiado y me resultó muy sorprendente tu intención de querer romper el récord de yapes. Muchas gracias, mi bro. Muchas gracias de nuevo. Justin, que Dios te bendiga y que tu dinero se multiplique a gran cantidad. Gracias, mi hermano, por tu apoyo. También darle mi agradecimiento a Piero Fernandini. Gracias, mi hermano, por tu apoyo. Espero puedas seguir disfrutando del contenido y voy a tener en cuenta una sección del canal para subir contenido latinoamericano. Muchas bendiciones y que tu dinero se multiplique a gran cantidad. Otro agradecimiento para Juan Cristian. Gracias, mi hermano, por el apoyo y aún más gracias por apreciar el contenido. Espero puedas seguir disfrutándolo a sobremanera y así poder cumplir con las expectativas de todos ustedes. Bendiciones, mi hermano, que tu dinero se multiplique por 1000. Otro saludo para Juan Francisco. Gracias, mi hermano, estoy muy agradecido por todo el apoyo que me están brindando para poder cumplir con la mejoría del contenido. Igualmente, muchas gracias a ti, hermano, y espero tengas éxitos en todo
tus proyectos y espero que tu dinero se multiplique por mil. Otro saludo a José Luis, muchas gracias, bro. Igualmente, mucha suerte para ti en tus proyectos y te lo agradezco mucho por tomar en cuenta mi contenido. Que tu dinero se multiplique a gran cantidad. Un saludazo para mi compadre Johnny Luis desde Ayacucho. Gracias, mi hermano, por el apoyo. Espero un día poder visitar Ayacucho y pasarme por las 33 iglesias. ¿Cuánta historia hay en Ayacucho? Bendiciones, mi compadre, que tu dinero se multiplique a gran cantidad. Gracias por todo. Saludos también para Albert Jonathan. Hola, mi hermano. Gracias por el apoyo y por la consideración. Decirte que el cine nacional es muy bueno y que tenemos para crear tanto contenido con nuestra cultura. Y no te olvides de compartir las películas para que más personas logren descubrir el gran cine que poseemos. Y por último, un saludazo para mi amigazo Alexander Castillo, quien se comunicó conmigo por las redes y tuvimos una corta pero amena conversación. Muchas gracias, mi hermano Alexander Castillo. 100% humildad. Gracias por tu apoyo, gracias por conversarme y muchas bendiciones para ti, mi hermano. Y por último, al gran José Manuel. Bendiciones, mi King. Es gracias a todos ustedes, amantes del contenido nacional, que el canal ha ido creciendo. Muchas bendiciones, mi hermano, y que tu dinero se recontramultiplique por mil. Y no olviden a todos compartir el contenido para seguir creciendo.